Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Feroz 11. Comenzamos con un nuevo Let's Play, una nueva aventura. Así chicos, como pueden ver, bienvenidos a Banjo-Tooie, a Juguemos Banjo-Tooie. Y bueno, un nuevo juego, una nueva partida. Así chicos, comenzamos esta aventura. Continuamos la secuela de Banjo-Kazooie. Y vaya, comenzamos así, vaya forma de empezar. Está lloviendo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Han pasado 2 años desde que Banjo y Kazooie derrotaran a la bruja Grunthilda. Sí, lo sabemos, pero para mí no sé cuánto tiempo habrá pasado la última vez desde que la vencí. No sé si lo escribí. Puede que desde su torre quedó enterrada y ahí así ha permanecido hasta el día de hoy. O sea, septiembre de 2020. Wow, ¿cuánto tiempo? Ok, voy a bajar un poco el volumen. O sea, Krumm estuvo 2 años tratando de mover esa roca. Nada bueno, y señora, es imposible mover la roca. Pobre Krumm, no logra nada. Todo se reculpa ese estúpido oso. Sí, bueno, ¿qué será de Banjo, no? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué será de él? Bueno, está en su casa, ¿no? Sí, bueno, estoy loco, lo sé. Mumbo, jugar bien. Ah, me está jugando cartas. Tener mucho dinero del oso. Y bueno, tiene razón, Kazooie. Aquí va todo tu despiste. Bueno, no sé tanto de cartas, así que no sé cómo van. No estás tan seguro. No estás tan seguro, Banjo. ¡Eh! ¡Mira todos afuera! ¡Viene la bruja Grunty! Ok, bien. Ok, bien viva, Kazooie. Que no me sale la voz de Kazooie. ¿Dónde, Kazooie? No la veo. falsa alarma, Bottles. Me confundí con las sombras. Ah, mira, ¿quién diría? Puras coincidencias. Venga, cara hueso. Juguemos ahora. Juguemos, ahora verás. Ok. No, no me sale la voz de Kazooie. Bueno. Mientras tanto, pasemos al otro lado. Ok, está lloviendo. Se ve muy triste todo el ambiente. Se ve muy tétrico. Pareciera que algo extraño. Algo malo. Algo raro. Algo asombroso voy a pasar. En esa roca no la recuerdo haber visto en Banjo Kazooie. ¿Qué será? Ok. ¿Terremoto? ¡Terremoto! ¡Corre todo el baño! ¡Sal de ahí! Ah, no. Ok. ¿Es un taladro o algo así? Eso sería un poco extraño. Y vamos de nuevo. Mientras tanto, en la casa de baño de nuevo. Déjate de golpear la mesa. Me pones enfermo. ¿Enfermo? Me había asustado. Mumbo, no golpear, pesa. Moverse toda la casa. Sí, dame. Oh, pobre Mumbo. Ok, tanto así. Quizá uno de nosotros debería echar un vistazo fuera. Bueno, ¿por qué no vas tú, Kazooie? Esa cara de Kazooie. Ok. Eso sí sería viendo un poco extraño, pero bueno. Me pregunto, ¿qué será eso? Ok. Un taladro, una máquina taladro. Parecen esos jueguitos. Parecen esas máquinas de carros tipo, no sé, tipo Le o algo así. No sé, una vez que tuve me jugué un carro parecido a ese, solo que sin su taladro grande. Sin ese taladro, mejor dicho. Y, ok, me pregunto quién estará ahí. ¿Serán extraterrestres verdes? No, bueno. O sí. O no. Y, oh wow. ¿Quién es ella? Se parece un poco a Grunthilda, pero más flaca.
pero sigue está atrapada bajo la ropa. ¡Rápido, Blobelda! Nuestra hermana espera. Ok. Wow. Y... ¡oh, rayos! ¡Pum! Ay, metí un gato medio extraño. Rápido debemos ir, si no Grunty se enfadará. Entonces aparta o moverme no podré. Ok. Y volviendo a la casa de baño. Ok, pasa que todo se quemó. Acaba de cesar. Me pregunto, ¿qué sería? Ahí ya todos confundidos. Menudo escándalo. Echemos un vistazo, Kazooie. Pero está oscuro ahí fuera. Me da miedo. Oh, vaya, qué milagro. ¿Cómo la admiten? Me sorprende, Kazooie. Muy, muy valiente. Yo, a ver, volver ahora. Ok. Menudo tonto, ¿eh? Venga, venga, Banjo, échame una mano. O una ala. O una pata. Kazooie. Esa casa es una tramposa. Bueno, no es un juego de cartas, así que no sé qué tanto irán, qué tan mal estarían ahí. Con esas cartas que tenían. Bueno, ahí está Mumbo. Está mirando qué pasa. Yo preguntar qué estará sucediendo ahí. Lo siento, mi señora. Le he fallado. Pobre Plum, no te preocupes. Para algo están sus hermanas. Cuidado, Mumbo, te vean por ahí. Preocupa, no debes estar. Tus hermanas te ayudarán, no le digan. Randa Roca es. Poderes debemos combinar. De nosotros ni se te ocurre reír. Mira cómo nuestra magia la saca de ahí. Ok, tiene distintas recetas, ok. Tiene una receta de baño y Kazooie, creo que por ahí. Baño Kazooie Brau o algo así, no sé. Sopa, no sé. Y bueno, hicieron invitar a la roca. Y ahora que harán. Oh, wow. Ni siquiera le hicieron ocultar, sino que le hicieron desaparecer. La incineraron. Piedra, no va a ver. Afuera puede salir. Tilda. Han pasado 2 años, ¿cómo te veremos ahora? Wow. Brutilda ha bajado de peso un poco. Solo un poquito, ¿no? No, no, no. Esto no puede ser. ¿Qué es lo que ha podido suceder? Ah, Brutilda, extrañaba tus rimas. Monita, ¿dónde estás? Peso perdido, vas. ¿Ok? Hueso sodio. Necesito un cuerpo. ¿Podrías resolverme este entuerto? Ok, nada, no me acuerdo cómo hace la voz de Brutilda. Sí, un plan de ayuda tenemos. De vuelta al castillo iremos. Pero Grunty, tu castillo está totalmente destruido. Pues entonces me vais a arreglar. Al trasero de baño. Quiero patear. Ok. Bueno. ¿Qué pasó? Baño. Yo, Mumbo, creo que te están viendo. No ser bueno, yo contaré a Baño. ¿Crees que ya te vieron, Mumbo? ¡Ah! ¡Visto huesudo! No sabe. Le debemos zurrar. Dejádmelo a mí. No es problema. Le patearé el trasero. Y a otro tema. Y a otro tema. Ok. Y bueno. Ok, aún te quedan fuerzas. Estás lanzando los hechizos. De la batalla final. De hace 2 años. Corre, Mumbo. Corre, corre. Mueve. Ok, Grunty tiene muy mala puntería. Parece que al final recuperé mi piste, ¿no, Banjo? Pero hiciste trampa, Kazooie. Eso no es justo, ¿what? ¿Mumbo? Te ves un poco cansado y asustado. Chicos, correr, rápido. Grunty, venir. Grunty, pero no que estaba muerto, chicos. Cuando yo ya lo vi, ¿no? Ellos no. Y entré en mi cronómetro, rayos. La venganza es mía, no puedo fallar. Veamos cómo el peludo la va a esquivar. Y Brutilda se va con todo contra la casa. Y... sí, ese calavera. Y apuesto que tenía 2 cabezas. No, broma. Mirar. Hechizo, venir. Y... bueno. Oh, es verdad. Rápido, todos afuera. Corran todos, corre perra, corre. Okay. No voy a caer de nuevo en la trampa. Yo me quedo aquí. En Boros, yo te recomiendo salir. Oh, wow. Boros, no creo que vayas a estar bien después de que se te haya caído un rayo en toda tu cara, por así decirlo. Que bien, sí fue la casa, pero bueno. Písate de verdad, listas para irnos estamos. Oh, no, o sea, ya no rimo. Bueno, Grunty, la de las rimas.
Esperad, hermanas. Ya voy para allá. Solo quería ese oso aplastar. Bueno, Grunty, parece que fallaste. A las tropas dejaremos y destruir el área veremos. Ok. Y bueno, me parece que se van. Ay, pero nos olvidamos del clumbo, ¿no? Esperad, esperadme, doña Grunty. No se aleje de mí. No te vayas, mamá. No, no, Klungo. Ahí volveré. Quédate ahí. Volveré. No debes preocuparte por mí. Creo que sí lo leí. No sé, no leí bien. Pobre Klungo. Tanto esfuerzo en vano. Y bueno, ya acabó la lluvia. Digamos que el paisaje no se ve tan bien. Y vaya baño, no se ve tan bien tu casa que digamos, ¿eh? Oh, wow. Se ve muy, muy mal. Va a ser que tendrás que arreglarla. No sé, llamar a un arquitecto. A un ingeniero. Cabeza, doler. Oh. Mira nuestra casa. Bien, bien. Por lo menos todos estamos a salvo. Chicos, ¿no creen que se están olvidando de alguien? ¿No estarán olvidando de Boros? Espera, y gafotas. Exactamente, Kazuy. Oh, bueno, ahí estás. Qué bueno, Boros. Así que te había pasado algo malo. Pero te ves un poco rostizado. Bueno, un poco quemado. Bueno, bastante quemado. Oh, vaya, te ves un poco confundido. Oh, oh, rayos. Oh, oh, topo, parecer, no, muy bien. Oh, oh. Oh, oh, mucho peor. Grunty ha matado al pobre Bottles. Oh, rayos, wow. Bottles, oh, wow. De todas formas, él era el favorito de Mancha Casa. Casoy, qué imprudente eres. Kazuy. Lo siento. Oh, vaya, qué mala eres que soy. Grunty destrozar casa y matar a Bottles. Deber pagar oso y pájaro. Ir tras bruja. Moveros más tarde. Oh, vaya, no llores, tranquilo. Genial, vamos a picotear trasero de bruja. Venga, baño. Me da la impresión de que esta vez no será tan fácil, Kazuy. Bueno, no sé qué. Pues sí, así es. No creo que sea tan fácil. Ok. Bueno, bien. Bueno, chicos, bienvenidos a... Bueno, ya lo dije. Bienvenidos de nuevo. Juguemos baño, Kazuy. Y bueno, oh, bueno. Oh, no. Varios insectos están interesando por mí, por mi cadáver. Bueno. Y bueno. Este es su cadáver. Y wow. Sigue con los ojos... Murió con los ojos abiertos. Vaya manera de morir. Bueno. Vamos a ver cómo quedó la casa de baño. Y digamos que no quedó lo mejor, ¿eh? Ey, ¿está Turi? ¿Dónde estabas, Turi? ¿Estabas de viaje con tu novio? Esperen, Turi es menor que baño. Y baño ni siquiera tiene novia. O sea, ¿Turi? ¿Qué has estado haciendo? ¿O dónde estás, mejor dicho? ¿Dónde estás? ¿Estás oculta acá y te incineraron? No sé. ¿Qué pasó, Turi? Bueno. Ok, vaya, vaya. Y miren, es el tema, pues, ¿no? Todo triste. Bueno, es un buen tema. Todo como le hicieron tan alegre la canción, anda bien triste. Yo era la estrella de Banjo-Kazooie. ¿Quién os ayudará ahora que estoy muerto? Bueno, ¿y uno qué pasó? ¡Socorro! Soy yo, Roystein. Me tiraron de la barbacoa y terminé bajo esta pesada piedra. Por favor, quítamela de encima. Apenas puedo respirar. Ah, guay. Descuida, yo te salvaré. Con el picotazo. ¡Ey! Oh, wow. No puedo hacer nada. Bueno. Hay que intentar hacer lo que podamos. Y... A ver... ¿Por qué se escena? Wow, todo está bien destruido. Y hay varias cositas verdes extrañas. ¡Y Klungo! Bueno. Ja, ja, ja. Oso y pajas. Todos vienen. Esperarlos aquí. Ok. Ahí estamos, Klungo. Espera. Y bueno. Wow, todo estaba muy destruido. Hagamos un paseo, chicos. Huevos. ¡Ey! ¿Qué es eso? Y trata de usar los huevos como munición. Eso yo lo sabía, señor topo extraño. Y... Oh, what? Y bueno, vale. Miel. Recoge miel para aumentar la energía. Ok.
tenemos plumitas. Y bueno, hay que hacer un paseo. Bueno, pues chicos, sí, bienvenidos a un nuevo Let's Play. Solo que estoy recordando y estoy hablando a la vez, por eso. Frágil, pero aquí no hay nada. Y bueno, acá están los agujeros de obvio de Boros. Dice, ¿de qué vida te gustaría saber? Bueno, ya la cosa es que... Estos son para aquellos que nunca han jugado Banjo Kazooie y que no saben el movimiento del juego pasado. Porque acá podemos tener distintos movimientos. ¿No? ¡Muere! 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 Okay. Y bueno chicos, este es un lugar muy interesante. Aquí cayó Runtilda. Y estuve aquí 2 años. No debe ser un buen lugar, así que sal de ahí, Banjo. Y bueno, este lugar está muy feo. Plumas. Kazooie necesita algunas plumas rojas para volar, no me digas. Bueno, sigamos por acá. Ok, no puedo subir. Ok, no puedo subir. Como le subo acá. Ok. Y bueno, el puente está destruido. ¿Cómo llegaremos? No lo sé. Vayamos, hagamos un paseo. Bueno, hay muchas cosas interesantes por el momento. Y la montaña, espera. Bueno, acá hay una página de Chiro. Eso parece. Bueno, ya les hice spoiler, así que no supe cómo cambiar. Me brote, entra. Bien hecho. Habéis encontrado una de mis páginas perdidas. Conseguid 5 y tráedmelas a la vieja guarida de Grunty en la montaña espiral. Ok. Y bueno, ahora chicos, bueno, hice una pausa, tuve que hacer una pausa, pero bueno, sigamos por aquí. A ver, ¿en qué estábamos? Estuve como media hora dejando en pausa, pero bueno. Ah, bueno, sigamos esperando, cogemos una página, una hoja, que al parecer era una página que era del Chiro, que ya sabemos quién es. Y bueno, vamos por aquí. Entremos. Ah, este tema lo soñaba. Y bueno. Y bueno, cambió el tema. Bueno, hola Chiro. Hola de nuevo, Banjo. ¿Te acuerdas de mí? Soy Chiro, el libro mágico de trucos. Sí, sabemos quién es. Tú solo dices algo útil. Me temo que no estoy de suerte. Grunty me arrancó todas mis páginas porque os ayudé en el juego anterior. Pero yo veo 4 páginas tuyas. Les estaría agradecido si pudierais buscarlas en vuestro viaje. Puede que lo hagamos, ¿qué recibiremos a cambio? Bueno, por cada 5 páginas que recojáis, os contaré un pequeño secreto. Querrá decir trucos. Casi tengo pinta de revista del corazón. Lo siento, pero tendré que encontrar más páginas antes de que os cuente un nuevo truco. Busquemos más páginas, Banjo. Quiero usar trucos. Ok. ¿Y bueno? Ah, este es un excelente tema. Es mi tema favorito de Banjo Kazooie. La guardia de Gruntilda. Lástima que en Banjo tú sola podemos recordar acá. Y en un lugar más, pero eso lo veremos más adelante. Así que puedo les hago acordar. Bueno, no sé cómo es que... Dicen que creo que puede llegar de alguna forma a otras zonas, pero sola... No puedes entrar ni a mundos, sino a... Sino a secciones, como el Gruntilda Farnes Fund, donde nos hacían las preguntas, o el cuarto donde hacían las... Donde hacían las transformación de belleza o algo así. Bueno, pues hemos... No hay mucho que hacer acá por el momento. Y bueno. Ok. Y bueno, pues chicos, ya hemos visto casi todo. Como vean, no es tan buena como antes la guardia de Grunty. Ha cambiado la montaña espiral. Todo se ve más triste, hay bastantes cosas destruidas. Comenzamos con muertes. Y bueno, vamos a ver qué hay por acá. Ya que Krumo nos buscaba. Nos buscaba e iremos a él entonces, ya que él lo pidió. Y bueno. Interior del túnel de la excavadora. ¿Qué habrá por aquí? Escucho pisadas. Ah, esta es Krumo. ¿Por qué después de música se pone así? Hola, Kazooie, ¿cómo estás? Hola, Banjo, ¿cómo estás? Ok. Y bueno, hola. Krungo, secuaz con una misión. Ok. ¿Qué nos tienes que decir, Krungo? Ja, ja, ja. Pero si son el oso y el pájaro los que causaron tantos problemas a Doña Grunty. No recuerdo que nada de eso ocurriera. Ja, ja, ja. Tú eres estúpido. Por lo menos nosotros hablamos correctamente. Ja, ja, Krungo está cabreado ahora. Vuestro juego termina aquí. Cabreado. Bueno, no sé qué significa eso. Depende en español otra cosa, pero que en Perú creo que es una... Como una lisura, ¿no? Muy bien. Y bueno, que no tienes que...
Jajaja. Ahora no saber cuál es el verdadero Krungo. Bueno, a ver. Ok, no le quise decir. No, ok. Jajaja. Krungo. Bueno, es no encontrar a Krungo. Bueno, ok, me confundí, no vi bien. Listo, Krungo, esconderse tras escudo mágico. Ahora enseñaros una posición especial. Ok. Bueno, me ataca con elementos químicos. Ok, si no me equivoco, este. ¿Cómo podemos saber cuál es? Es el último. Ok, vi mal. Es el último que sale. O sea, a ver, queda bien. Creo que es este, creo. No, rayos. Es el último que se suele mover. O sea, es el último que sale. Ay, me confunde siempre eso. Bueno, esa fue suerte. Bueno, tienes que concentrarte bien, a ver. Uno. Oh, rayos. ¿Eres tú? Ok. Pura suerte. Pup. 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 El problema es que sin querer puedes atacar a uno que es falso y tienes que repetir todo este proceso. ¿Verdad? Déjame ver. Rayos. Oh, oh, ese no está bien. A ver. ¿Eres tú? Ok, eso fue pura suerte. Ok. Y... Ok, me había olvidado que no se había encerrado. Y bueno. Pobre Klungo. No llores. Oh, soy pájaro repugnante. Herir a pobre Klungo. Te lo mereces. Te lo mereces. ¿Por qué no desapareces si olvidamos que esto ha sucedido? Buena idea. Pero volveremos a vernos las caras. Ok. Ya llega Klungo, mi señora. Mi señora. Por favor, golpea a Klungo con el palo de la escoba. Por fallar. Oh, wow. Bueno, Klungo, veo que es un poco masoquista. Bastante masoquista. Pero bueno. Así, chicos, creo que ya hemos avanzado suficiente por el día de hoy. Ya hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado este comienzo de una nueva aventura. El regreso de Soy el Pájaro. Y de Felia, ¿no? Bueno, ya está de vuelta, pero bueno. Y bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Y en el próximo video veremos qué habrá al otro lado del túnel. Más allá de la luz. Entonces, pues, chicos, ya saben, yo soy Fedor011. Denle like, comenten, suscríbanse, califiquen el video, compartan. Sin más que decir, un saludo para todos ustedes y aquí me despido. Bye, bye.